planeta merengue. ¡Opa! Intro nueva, la quieren ver de nuevo, ¿no? Ahí va, ahí va. Planeta Merengue. Bienvenidos a Planeta Merengue. Sí, ya se colgué con los videos. No, no colgué. Ok, colgué un poquito. Problema es que no tuve la cámara, ni tiempo, ni play, cosas que a nadie le importan. Igual este video va a tener un bonus track, pero se los paso en un ratito. Hoy tengo un par de cosas para hablar con ustedes. Y con par me refiero a más de dos, obviamente. Un par nunca es dos, jamás. Jamás. Hay casos en los que... En fin, habrán notado que tengo una introducción nueva. Tengo que agradecerle a dos personas. Uno de ellos, Panocha, que me hizo la canción, lo que es el audio. Después un tipo, Metal Warrior, me hizo la animación. ¿Se acuerdan en el video de BB King que les pasé una foto de un trailer que estaba haciendo el hermano de un amigo? Bueno, va a salir la seguidilla, la segunda parte. El primero se llamaba Once Upon a Time in Quilmes y ahora viene The Return of the Cumbiero. Les voy a dejar el link por acá o por... En algún lugar les voy a dejar el link al video, así lo ven y comentan. Hay algo que me dijo mi hermano que me parece que es demasiado la posta. Está para discutir, la verdad. Él dice que la expresión artística en cualquier medio puede ser, qué sé yo, un taller de arte, teatro, música, lo que se te ocurra. Bueno, esas son como las tres, ¿no? Baja el nivel de douchiness de una persona. Douchiness, abajo voy a tratar de dejar una descripción, una traducción de la palabra original. En realidad es como un jerga. Pero según él, cuanto más... oportunidad de expresarse artísticamente tiene una persona, menos douchebag es, menos doucher. Y tiene razón, tiene mucha razón. Estoy dando un taller de teatro en un colegio con chicos de 16, 17 años. Piensan que expresión igual ridículo. Tienen el miedo escénico, ese miedo a jugarse, a capaz hacer el ridículo. O a tratar de hacer algo gracioso, interesante. Me fui a cualquier lado. Hoy quería hablar de una cosa maravillosa. A ver, lo que está lloviendo. Les voy a mostrar un toque como llueve. Está divino, está para... Son, 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 son. Y yo como un boludo filma. La gente se siente obligada a ciertas cosas. A convidarte un cigarrillo, a dejarte el asiento en el colectivo, a saludarte con un beso todas las mañanas, a reírse de tus chistes malos. Esto viene a que ayer en la facultad salí afuera y no tenía puchos, fui a pedir. La gente convida, pero es una cosa así. Me cagaron. Me corrieron. Estaba en la cocina y llegó mi tía. Les mando un saludo a todos. A todo el mundo le damos un buen día a pesar de que llueve. Que sea un día de bendición para todos. Y que, bueno, me siento muy feliz de poder compartir este momento. ¿De qué estaba hablando? Ah, si no querés convidar algo, si no te querés reír, si no querés dejar el asiento. Bueno, el tema del asiento es que siempre está en esas situaciones de que estás sentado, está la vieja... La mirás, te levantás. Y a veces la vieja te dice, no, sentate. O capaz te levantás vos y se levanta otro. Y está todo como la pelea de a ver quién es mejor persona y les deja la... Ayer me pasó que se abre un lugar y amago a sentarme y veo que hay una mina. Y le hago, no, sentate. Y me dice, no, sentate vos. Pero yo también como que amago. Y yo me senté, viste. Y después me quedé mirando y digo, fue al carajo. Lo mismo la gente que se para al costado del colectivo y subí, no, subí vos, no, subí vos, no, subí vos. ¡Subí! Gritó loco. El cigarrillo fue algo así. Me acerco y le digo, disculpa, ¿no me convidarías un cigarrillo? ¿Tenés fuego a mano? Para dármela así. Puedo decir, no tengo. Chao. Una vez viendo La Bomba de Tiempo, una banda de percusión, dos chabones de adelante se dan vuelta con la cámara en la mano. ¡No sacas una foto! No, pídanle a otro. Es un bajón sacar la foto. Y encima te explican, fíjate que el botón está arriba y dices, ¿dónde va a estar? En el capítulo pasado les pedí que dejaran comentarios sobre experiencias con tipos pesados. Y hubo un comentario muy interesante del Pablo 89 o 98. Se ve que un tipito en un viaje largo se le prendió y lo siguió en todas las actividades. Escúchame, ¿cuándo le sentí olor a pis a esto? Porque sentí un olor a pis de gato tremendo. ¿Y habrá hecho pis la guacha? Y qué sé yo, es desgraciado, ¿viste? Por las dudas lo voy a lavar. Perdón por eso. A mí me da esa impresión. Estaría bueno que vuelva Pablo y comente un poquito más desarrollado cómo fue la situación con este tipito. Gracias por ver Planeta Merengue. Para dejar comentarios lo pueden hacer acá en YouTube, buscando Planeta Merengue en Facebook o en Twitter. Acá abajo en la barrita voy a poner los links. Comenten diciendo las obligaciones de la gente a las que no pueden decirle no. El bonus se los paso ahora y terminamos.